Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, muy buenos días. Ya está aquí la información, como siempre, al estilo de ACM Canal 54. Oiga, pues qué preocupados deben estar Gustavo de Hoyos Walter, igual Felipe Calderón, igual Denise Dresser, igual, pues los que andan sueltos desatando una serie de comentarios. Son comentócratas, finalmente. Pero hoy fue tema de la mañanera. Gustavo de Hoyos Walter, que quiere ser candidato por el Partido Acción Nacional, y lo dijo así con todas sus palabras. El presidente también advirtió: no quiero a nadie en el aeropuerto de Vallarta, no quiero a nadie en el aeropuerto pues de Culiacán, donde también va a estar en Badiraguato, ni en Tijuana, donde vive una persona que quiere ser candidato de un partido. Yo digo, voy a decirlo con todas sus letras, es Gustavo de Hoyos Walter, o Gustavo de Hoyos Negros, como le quiera llamar. Fue tema en la mañanera, pero ¿por qué el comentario del presidente Andrés Manuel? Bueno, por supuesto que el presidente Andrés Manuel conoce perfectamente, conoce bien cómo se mueven en redes sociales, cómo no paran sus ataques un día sí y el otro también, una hora sí y la otra también, capitaneados quizás por el mismo Felipe Calderón y la gente que se encarga de lo que se llama golpeteo constante. Obvio, no siempre triunfan, por lo general les dan sus arregladas, sus arrastradas. Vea usted a Loretito, por ejemplo, no se la acaba cuando saca sus videos, ahí sus columnas, sus comentarios. El mismo López Dóriga, Luis Cárdenas desinforma, los noticieros de Televisa, los de Azteca creo que están ya más moderados luego de que saliera Ricardo Salinas Pliego a decir se asilencian, fifís. Y ahí los tenía Sergio Sarmiento. Ahora, qué bien, presidentito, qué bonito, presidentito. Dicen que donde aprieta no chorrea, así es que se asilencian. La exhibida de hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel me parece adecuado. Hay que decir las cosas por su nombre. Digo, creo que de Felipe ni siquiera se acuerda, porque sabe que no tiene la menor importancia. Dan pena ajena. Pero ¿por qué la situación de Gustavo de Hoyos Walter, que ahora sí aboga por los empresarios? Ahora sí quieren que la presidencia de la República le entre con apoyo a los empresarios por la situación de emergencia que vive el país, eso dice él. De hecho, la pregunta que le lanzaron al presidente fue: ¿va a suspender sus giras? Brincos dieran, es lo que quieren, que hasta suspendan las mañaneras. No, eso no se puede, eso no es el momento ni es la situación. La sana distancia es suficiente. En otras partes, regiones del país mismo, va a ser difícil que el llamado COVID-19 pueda tener algún impacto. Lo digo porque lo dicen también la misma Secretaría de Salud, la ciencia, no lo digo yo. No hay que entrar en pánico ni crear tampoco condiciones de miedo. A eso le apuestan. Vamos a ver a Gustavo de Hoyos Walter. Fíjese su postura, obviamente, todos los días hace uso de las redes sociales. Y luego lo que dijo el presidente, ¿le parece? Vamos a esta información que es importante. A ver, ahí está el presidente, pero quiero mostrarle a Gustavo de Hoyos. Ahí lo tiene. Escuchemos. Estamos en medio de una crisis global en materia de salud pública y que trae como consecuencia una crisis económica. El virus es el mismo prácticamente en todo el mundo. Lo que está haciendo la diferencia es cómo lo enfrentan los países. Y ahí, desde luego, tiene un papel fundamental la tarea de los gobiernos. La falta o la presencia de líderes que sepan marcar el rumbo y que sepan tomar de manera oportuna las decisiones necesarias para minimizar, hacer más llevaderos los efectos en la salud pública y en la economía de esta pandemia. En el sector empresarial, desde hace ya varios días, presentamos a la Presidencia de la República un decálogo de medidas para que se pueda enfrentar de manera exitosa este gran reto, para que se logren mantener la mayor parte de los trabajos, para que una vez que pase la pandemia estemos listos para seguir adelante. Le hacemos un llamado al presidente López Obrador para que no desperdicie más tiempo, para que no deje pasar más días. Tiene en sus manos una propuesta unánime de todo el sector empresarial. No estamos pidiendo que se eliminen impuestos, estamos pidiendo facilidades, estamos pidiendo decisiones para que haya un liderazgo claro y que juntos podamos salir adelante de la crisis. Cada día cuenta, cada hora en que no se tomen decisiones son trabajos que se estarán perdiendo. Presidente López Obrador, actúe como jefe de gobierno, con alturas de jefe de Estado, tome ya las decisiones.
¿Ya se fijó en los logotipos color azul? Creo que eso dice mucho más que las palabras, pero bueno, eso es lo que quieren. Que los empresarios, pues que no sufran, que pues el pueblo bueno, el pueblo sabio, que sí batalle, pues al cabo el pueblo siempre ha batallado. Incluso yo creo que hasta quisieran que les diera un gasolinazo al pueblo, porque eso es de lo que siempre han pedido sus limonas, para que no perjudiquen a los empresarios. Y el presidente hizo hoy estos comentarios. Para las mezquindades, y a los adversarios, exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre, porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad. Lo más importante de todo, pues, es la dignidad. Pedir que pues sigamos adelante, aprovechar también para decir que voy a estar en Bahía de Banderas hoy. No veo a nadie, no hay concentración desde ahora aquí, desde ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano, de plano, porque son capaces de eso y de más, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente dando el mal ejemplo. Ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería de estar esa fonda cerrada. Y el presidente guardado. No, esa fonda no tiene ninguna limitación para dar el servicio, de eso vive las cosas. ¿Ustedes cómo están sentados ahora? ¿Están a distancia? ¿No hay amontonamiento? Me echan a veces montón ustedes, pero presidente, me mayoritean. Presidente, disculpe, nada más para precisar, va a continuar. Ah, bueno, pero también antes, es importante decir, voy lo mismo a Tijuana. Hoy mismo vuelo a Tijuana. Estoy en Bahía de Banderas, voy a la supervisión de unas obras. Vuelo de Vallarta a Tijuana. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador, que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios, bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, ¿sí?, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente, ¿no? Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque charro,
el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras, tanto en Mexicali como en San Luis Río Colorado, y el domingo voy a Badiraguato también. Voy a un camino que el tramo que se está trabajando está a dos horas y media de Culiacán. Tres y media, voy con el ingeniero el domingo a ver ese tramo y regresamos a la Ciudad de México el domingo. Entonces, aclarar eso para que no se le dé motivo, pretexto a los adversarios. Y si tengo que decir esto que acabo de mencionar del señor de Coparmex, es porque se pasa. O sea, ya está bien que quiera, que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada. El propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante, y vamos a salir. Para hacer dos precisiones nada más. Bueno, ya lo demás es la reportera que sigue aferrada a defender lo indefendible por una sola razón. Las cosas están dichas, no van a detener la actividad del presidente, va a guardar sana distancia, como se ha dicho. No hay ninguna situación de riesgo. La agenda del presidente, bueno, la agenda política del país, la mayoría de las veces está ahí en la mañanera y en las actividades que hace Presidencia de la República. Se han tomado todas las medidas. Creo que el tiro va bien directo, sí, Gustavo de Hoyos Walter, sí, Felipe Calderón, sí, Denis Dresser, sí, Mexicanos a Favor de la Corrupción, sí, Ciro Gómez Leyva, sí, Loretito, sí, López Dóriga, todos y todas las que ya conocemos que se dedican a estar en pleno golpeteo a la 4T, en lugar de estar unificados para enfrentar las situaciones que vive nuestro país. Al menos quedaron exhibidos como tal. Ojalá que ya con esto esté usted informada por el momento. Sí, está en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Aquí le dejo dos videos. Nos vemos.